¿Yo quiere conversar? Hacia acá. ¿Cuál es su nombre? Pastor, el Señor le bendiga. María Elena Sánchez. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha con las oraciones hoy día, lunes 21 de agosto. Sí, pastor, yo tengo un testimonio sobre de mis animales. Una noche estaba en oración y tuve una visión que mis animales se morían. Y yo oré y me puse de rodillas, pedí al Señor que los cuide, me guarde. Y entonces, por la mañana, me fue a mi corral, estaban muriendo. Yo lo puse agua dorada, lo limpié con un trapo, todos los picos que estaban llenos de baba, estaban que se morían, y le eché candela y dije, en el nombre del Señor te reprendo, Satanás, te quemo. Y en ese instante, milagro de Dios, pastor, se quitó la enfermedad. Y la sanó. Cristo escuchó su oración. Pedir y se os dará al Señor. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. ¿Su nombre? Simón. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 21 de agosto de 2023. ¿Ya sanó? Sí, voy a dar mi testimonio que está con el dengue y tenía ahí una picazón que no me dejaba dormir en las noches. Me puse a orar y le pedí al Señor que me sane. Y gracias a Dios, sí, de la picazón que tenía y el dengue. Sí, me pusieron mi cuerpo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Oyendo usted que le da el dengue, venga, se le dice, aprende a otra cosecha, Cristo le va a sanar. Amén. Dengue le da a cualquiera, hasta los mismos hermanos le dan. Claro, al hermano le da pasajero, porque comienza a darle y comienza a orar y la enfermedad comienza a desaparecer. El problema está para el que no conoce a Dios, a ese sí. Le invitamos para que venga acá, conozca a Dios y Dios lo sane, porque Dios sana al enfermo. ¿Su nombre? Catalina. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día lunes 21 de agosto? He tenido muchos pensamientos, ¿por cuánto tiempo? Pero gracias a mi Dios Jesucristo Jesús me ha libertado. ¿Ya no tiene pensamientos malos? Ya no, ya. ¿De dónde viene usted? Chiclayo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la buena salud. Ya no tengo pensamiento, pero sí tengo miedo. Cristo también te va a libertar de ese temor. Amén. Ahora, Señor, el Señor dice, no temas ni demás, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Dios le bendiga. Otra persona. ¿Su nombre? Maribel Tapia. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 21 de agosto? Tengo un testimonio de mi hijo que estaba enfermo y dijeron que tenía un virus que se había contagiado y no a través de una relación y él estaba enfermo. Y lo traje acá, hice un voto de 100 soles. Oró a Dios, dijo, Señor, hago un voto de 100 soles para que tú me sanes y mi hijo. ¿Y qué pasó? Y él acá recibió las oraciones y me dice, vamos a sacar mi análisis para ver si es que ya estoy sano. Y nos fuimos y salió todo bien, pastor, gracias. Negativo todo, ya no hay enfermedad. No hubo enfermedad. Claro de Dios, Dios escuchó su oración y su voto. ¿De dónde viene? De Pacanguía. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Así es, oyente de la radio. El Señor Jesús dice, pedir y se os dará, buscar y hallaré, llamar y se os hará. Esta mujer buscó sanidad para su hijo y la encontró a través de las oraciones a Dios en el nombre de Señor Jesús. Otra persona, ¿su nombre? Manuela Santisteban. Cuenta el milagro que recibió a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 21 de agosto. ¿De qué sanó? Que mi hija y el día de ayer estuvo de la nada con fiebre, cayó, que se temblaba, lo llevé a Túcume y le pasó, pero de vuelta en la noche volvió. Yo lo prometí el día de hoy a traerlo y ya está sana, ya no tiene fiebre. Ya no tiene fiebre. ¿Cuál es su hija? Ella. A ella. Una niña de ¿cuántos años? Tiene 2 años. Estaba con fiebre, usted oró y Dios le sanó. Sí, le prometí traerle y ya está sana, ya no tiene fiebre. Tranquila. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. ¿Su nombre? Ramón Sanpén González.
Apareció Sanidad Quilereza Pendeutara Cosecho, hoy día lunes 21 de agosto. Un dolor de estómago, desesperación al corazón. Gracias. ¿Ha venido? Sí, así. Después de las oraciones en la iglesia Pendeutara Cosecho, ¿cómo está ahorita? Estoy tranquila, gracias a Dios. Dios le envió la sanidad, como dice Jeremías 33:6. Amén, Señor Jesús. Les saludamos, gracias por su testimonio para la gloria y el avance de su nombre. Felicia Costa Pingo. Ya recibió sanidad que la iglesia Pendeutara Cosecho hoy día, el lunes 21 de agosto. Pastor, ayer en la tina he caído con toda la pierna, pero que estaba toda quebrada, que no lo podía nada de asentar el pie. Así está usted. Y ayer a las 8:30 de la noche me oró mi hijo, que es miembro de acá de la iglesia, me ha orado y ya me dejó caminar. Sí, hijo, que es miembro de la iglesia Pendeutara Cosecho, le oró cuando se enteró que usted estaba enferma. Y con la oración se abuenó de su pie. No caminaba. No, nada lo dejaba. La oración se paró y caminó. Sí. Milagro de Dios. Y ahora que estoy en la banca, me pegó como ardencia vaginal y ya en la oración ya me calmó también. También le calmó aquí. Su hijo es miembro y se enteró que estaba enferma. Dios oró al Padre en el nombre de Jesucristo y Dios le sanó. ¿Se da cuenta lo que es ser miembro de esta iglesia, no? Sí. Su hijo es miembro de la iglesia Pentecostal de la Cosecha, discípulo del Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús. Milagros, sanidad, liberación, se trae las oraciones en la iglesia Pentecostal de la Cosecha. Caí enferma, 15 días estaba enferma, pero 8 días estaba bien mal. Entonces me llevaron al doctor, que no podía ni caminar, el brazo y la pierna con la rodilla se me encogieron, no podía caminar, estaba que lloraba para dormir, ni para sentar, ni podía. Entonces me llevaron al doctor y me dijeron que me van a cobrar 7,000 soles para que me curen la pierna, porque me sanen, porque tienen que ser en operación, doctor. Y después agarré y yo me vine a la casa, que no me restaron ni una pastilla, nada, y llorando porque no tengo esa plata para pagar. Puso a orar. Sí, me gusta orar al Señor y pedirle con todo mi corazón, con toda mi fe. Y entonces para mañana yo ya pude correr y pude caminar y ya. Gracias. ¿Escuchó su oración? Con mi oración, porque hice también, hice una mis oraciones y di una traje para la iglesia. Una ofrenda. Una ofrenda. Y le prometió, Señor, sana, me ten misericordia. Y Dios le escuchó su oración y quedó sana y curada. Y curada. Sanidad viene del cielo, medicina celestial. Cuando yo cuando yo fui bautizada, en la noche llegó una paloma y llegó, me despertó. Yo me desperté a verla, que me cantaba en mi cuarto, caminaba por ahí, me levanté a la sala y no encontré nada. En ese momento me sentí muy contenta a orar a Dios. Esa paloma es el Espíritu Santo que está en su casa. Ya, Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. ¿Su nombre? Blanca Azucena Montesa Vega. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día, lunes 21 de agosto. Quiero dar mi testimonio que prometí dar a Dios 100 soles de voto para salir bien en mis calificaciones de estudio. Y gracias a Dios salí bien. ¿Para qué hizo el voto? Para aprobar mi ciclo con buenas calificaciones. Usted estaba postulando para que Dios le ayude, le dé sabiduría, hizo un voto y Dios le ayudó y postuló y entró. No, estaba baja en mis cursos, yo estudio, sí, estaba estudiando. Estaba dentro, si no estaba baja. Así es. Para que usted pueda desarrollar sus cursos con sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Sí, gracias a Dios. Sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Dios. Ya no pasen ya. Los últimos, su nombre. Agustín. Ya recibió sanidad que la iglesia Pentecostal Cosecho hoy día, lunes 21 de junio. Sí. Junio, no, de agosto. Tenía picazón todo ¿cómo se llama? El cuerpo abajo. De las pastanadas, pero estaba el dengue seguramente. ¿Cuántos días con picazón? Ya tengo 15 días más. ¿Te picaba muy fuerte? Sí, me pica muy fuerte, pero y ahí. Y hoy día vino a la iglesia Pentecostal Cosecho, hemos orado. ¿Cómo está ahorita? Me pasaba bien. Ya no hay bien, no hay picazón. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Dios.
¿Su nombre? Julio Flores. Y ahora sí, sanidad aquí en la iglesia Penda Otra Cosecha, hoy día, lunes 21 de agosto. Pastor, estaba sentado, estaba predicando, estaba, que me dolía, me ardía el estómago y la cabeza me ardía. Me dolía y terminó la oración y gracias a Dios todo. Está sano y curado. ¿Y de dónde viene? De aquí, de Monsofú. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Gloria al Señor. El enemigo es bien astuto, ¿eh? El diablo le ha puesto dolor de cabeza, de estómago, como quien para ver si se va, pues. Pero el hermano resistió, pasó las oraciones, ahora está liberado, sano y curado. Sométete a Dios, resístelo al diablo y de vosotros subirá, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos ahora a presentar ¿a cuántos? A 10 niños. Todos los padres que van a empezar a sonir, pasen ya. Oyentes del programa La Voz de Salvación, quedamos agradecidos por su sintonía. Sigan escuchando desde los estudios de cadena de Radio Visión para muchísimas emisoras que están en el aire en el Perú. Huancayo, estamos 740 de la amplitud modulada. En Lima, 780 de la amplitud modulada. Y también ahorita estamos saliendo con Radio Moderna 930 de la amplitud modulada. Gloria al Señor. Para acá póngase para este lado ya. Señora, para acá, para este lado, pegada a la pared acá. Pegada acá para orarte. Acá. Donde yo pueda entrar para orar. Gloria, Señor. Vamos a los estudios, cortamos la transmisión desde el púlpito de la iglesia. Aquí no se bautizan niños, ya los hermanos saben, pero de repente viene alguno primera vez, sepa que aquí no se bautizan niños. Los niños no se bautizan cuando son niños, se bautizan cuando son adultos, de 18 años para arriba. Jesús no fue bautizado cuando era niño. Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años. Cuando eran niños, José y María lo llevaron al templo en Jerusalén para presentarlo, así como a estos niños. El Señor Jesús fue presentado igual que se va a presentar aquí. ¿Quién los presentaba? El sacerdote de aquellos tiempos. ¿Ya? El sacerdote en la casa de Dios. ¿Ya su nombre? Ahora, Señor. Y acá también está el sacerdote. Porque dice la Biblia. ¿Usted también es sacerdote por si acaso? Cristo nos ha lavado con su sangre. Y nos ha perdonado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Es usted, que es miembro de esta iglesia. Reyes y sacerdotes para Dios. Oye. 5. Sí, 5, 10. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Bendice, Señor. Oro por estos niños, Señor, que lo están presentando sus padres a ti, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor. Santifica, Señor. Santifica a los niños y a las niñas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, bendice, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ora por sus padres, Señor. Ten misericordia por sus padres, este niño, mi Dios. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por sus padres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por estas madres que han traído a sus niños, Señor. 10 niños han traído para presentarlos, Señor. Que sus nombres estén escritos en los cielos, mi Dios. Para vida eterna, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice el hogar, la familia, el trabajo. Bendice, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Regresen a sus niños, regresen a sus niños. Gloria al Señor. Aleluya.
aliste su agua, su ropa, y vamos a hacer la oración de fe. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y qué les dije que lean? ¿Le dije que lean algo o no? No, no. Ah. ¿Le dije que lean algo o no? Ah. Segundo de Timoteo, capítulo 2. ¿Y qué vas a ver ahí? Que somos soldados de Cristo, ¿sí o no? Porque ahí habla. Y haga lo que dice allí, pues, amables. Soldados, pero amables. ¿Quién vive? Eso dice allí. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Los hermanos también, lea para que Dios te levante. Pues, si usted no lee la Biblia, ¿cómo Dios lo va a levantar? Pues, esta es la iglesia de Dios. Si fuera cualquier iglesia, yo los pongo a toito de pastor. Eso hay en otras iglesias, por eso. Cuando invita el pastor Julano, el pastor Julano, qué maravilla. Y acá no tenemos pastores, porque acá el que levanta el pastor es Dios, quien vive. ¿Y por qué no levanta ahí acá? Porque no lee la Biblia. Pues. Lea la Biblia, aura de evangelista y va a ver. Las cosas van a cambiar, ya su nombre. Vamos a orar. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria a Dios. Gracias por estas almas que traigo a tu casa oración. Síguelos trayendo, Señor. Bendice esas aguas, esas prendas de vestir, Señor. Úngelos, Señor. Bendice esa fotografía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios.